a todos y todas. Hoy 5 de junio, Día del Medio Ambiente, qué mejor manera de honrar este día encontrándonos nuevamente en el cuarto miércoles de capacitación de este ciclo de charlas Cómo mejorar mi suelo. Debo confesarles que yo ya siento que nos conocemos y es por eso que agradecemos el espacio que se ha generado. Sin embargo, para los que recién se están incorporando a este ciclo de charlas me presento mi nombre es fabiola sepúlveda soy investigadora extensionista de inea la platina y coordinadora nacional del programa para el cual hoy nos reunimos en este ciclo de charlas esta jornada al igual que en todas las anteriores me acompaña gustavo chacón también profesional de inea chile y somos los encargados de acompañarlos durante el desarrollo de este webinar Bajo el eslogan Yo Nutro mi suelo y en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF y el proyecto Más Bosques, un grupo de profesionales de instituciones públicas darán vida al ciclo de charlas online: ¿Cómo mejorar mi suelo? Cabe destacar que esta iniciativa es de carácter gratuita y abierta a todo público previa inscripción. Este ciclo de charlas es parte del programa de transferencia de prácticas alternativas al uso del fuego en el sector silvo agropecuario que ejecuta INEA La Platina entre las regiones del Maule y los lagos, junto con FAO y CONAF. A esta hora, en que ya tenemos una gran cantidad de personas conectadas, desde diferentes lugares de Chile y también de otros países, saludamos a todos los agricultores, agricultoras, profesionales, extensionistas, estudiantes y autoridades que nos acompañan, en especial a los representantes de las instituciones asociadas a este programa y que colaboran constantemente. No puedo dejar de agradecer al equipo que forma parte de este programa y que se encuentra presente en los territorios. Ya estamos en la etapa final del programa de transferencia de prácticas alternativas al uso del fuego en el sector silvoagropecuario y es muy necesario transferir el conocimiento sobre estas prácticas sustentables más allá de los territorios en los cuales hemos focalizado este trabajo. Es por eso que es tan relevante hacer este ciclo de charlas. Sin más preámbulo, hoy tengo el agrado de presentar a dos investigadores de INIA Chile. Juan Inostroza, investigador de Iña Carillanca, y Raúl Orrego, investigador de Iña Quilamapu, Centro Regional en Chillán. Nuestro primer expositor es Juan Inostroza, quien nos acompañará con la presentación Manejo de los Rastrojos en Cultivos Tradicionales. Juan es ingeniero agrónomo, investigador extensionista, lleva dos... Perdón, lleva 32 años de actividad laboral en Iña Carillanca. Su principal línea de trabajo ha sido en el cultivo de la papa y manejo de suelo. Tiene una amplia experiencia en trabajos y capacitación de equipos técnicos y agricultores. Inicialmente desarrolla actividades en el área de manejo de suelos y cero labranza para posteriormente trabajar en el cultivo de la papa. Ha participado en la creación y coordinación de... Grupos de, grupos de extensión tecnológica, en el convenio Acuerdo para la gestión un centro regional de la Papa en la región de la Araucanía, giras nacionales e internacionales en el rubro de la Papa proyectos de investigación y transferencia tecnológica, capacitaciones desde la extensión en metodología para la adaptación al cambio climático para equipos técnicos y agricultores, y en los últimos años retoma el apoyo a proyectos del ámbito de la agroecología integrándose al grupo de trabajo en esta área. Así que los voy a dejar con un excelente expositor. Juan, ¿te veo por ahí? Sí, ahí estoy. Perfecto. Así que adelante, Juan, con tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de charlas. Gracias, Fabiola. Bien, en primer lugar, buen día a todas y todos. Como bien decía Fabiola, mi presentación está desde el punto de vista de, de la extensión en trabajos que hemos realizado acá en, en la región, en la una región. ¿ya? El tema de mi presentación lleva por título manejo de rastrojos de cultivos tradicionales en la región de la Araucanía. Por lo tanto, va a estar enfocado eh, fundamentalmente a la experiencia que hemos tenido acá en nuestra región. Y prácticamente desde que INEA se inicia, eh, ha trabajado o ha tenido que enf enfrentar el tema del manejo de los rastrojos y esta presentación, en cierto modo, es reflejar un poco la evolución. De ese, de ese trabajo de manejo que hemos realizado desde que se inicia prácticamente la institución hasta el día de hoy. Bueno, la agricultura de la Araucanía ha experimentado en los últimos años un importante proceso de diversificación productiva. No obstante, la presencia de los cultivos tradicionales sigue siendo su principal característica. Basados en el censo del año 2007, podemos señalar que eh, la región abarca más o menos 916 mil, casi 917 mil hectáreas, de las cuales el 18,5% corresponden a cultivos de cereales. Información más reciente nos habla que en uso silvagropecuario tenemos como 1.700.000 hectáreas, casi 1.800.000 hectáreas, de las cuales el 38% son praderas naturales, un 20% corresponden a siembras y plantaciones, un 9% de praderas mejoradas. Solo un 1% dedicado a frutales, un 0,5% dedicado a hortalizas y un 0,02% dedicado a especies vitivinícolas. Por lo tanto, seguimos siendo una región eminentemente cerealera. En nuestra región se siembra la mayor superficie de trigo de Chile. Bueno, eh, el, el aumento sostenido de los rendimientos de los cultivos tradicionales que aparecen ahí en el. En el en el recuadro, nos ha causado problemas, digamos, de manejo, fundamentalmente porque estoy específicamente la, refiriendo más bien a los cereales, porque también ha aumentado en forma paralela, junto con los rendimientos, la cantidad de rastrojo que se va generando. Nosotros en nuestra región tenemos cinco zonas agroecológicas bien definidas, digamos, de las cuales cuatro, el secano costero, el secano interior, el valle central y la precordillera, son las que reúnen fundamentalmente eh, la mayor proporción de cultivos eh, anuales. En el secano costero, eh, para analizarlo desde el punto de vista del manejo de los rastrojos, ¿no? si bien ahí no hay una importante superficie de cereales, eh, sí, los hay, digamos, y con potencial de rendimiento más o menos alto. Es un clima bastante benigno, con precipitaciones importantes, entre 1000 y 1900 milímetros, incluso años un poco más, con un periodo libre de seis meses y un periodo seco en algunos años, digamos, entre diciembre y marzo. Los suelos son terrazas costeras, son vegas, lo más, es bajo, lo más es bajo y lo más es alto que normalmente ubicado en la vertiente occidental y sur de la cordillera del Nahual Buda, por lo tanto hay una abundancia de precipitaciones y tenemos temperaturas relativamente medias. Por lo tanto, la producción que aquí existe es de cultivos anuales, fundamentalmente predominando papa, en segundo lugar viene trigo, en general cereales, y leguminosas que normalmente se cultivan para verde y obviamente praderas para ganado. Desde el punto de vista de, de la rotación papa-trigo, que está aumentando fuertemente, eh, los, el manejo de los rastrojos en esta zona se facilita fundamentalmente porque nos permite hacer siembras de, de los distintos cultivos desde marzo hasta prácticamente noviembre en las partes altas. O sea, el periodo que puede existir entre la cosecha de un cereal y la siembra o la plantación, en el caso de las papas, de un cultivo puede ser incluso hasta noviembre. El, el periodo es muy amplio. Por lo tanto, nos da facilidades para manejar esos rastrojos. Por lo tanto, el manejo rastrojo en esta zona debería, no debería ser una complicación mayor. Vamos a ver después que no es fácil, pero, pero se puede. El secado interior, la situación es totalmente diferente. El secado interior es un, un, un sector complicado desde este punto de vista porque tiene un clima un poco más riguroso. Eh, hay solamente una precipitación de 800, 1200 milímetros, o sea, tenemos un déficit más o menos de hasta seis meses, donde la posibilidad de agotamiento del agua entre diciembre y marzo es alta. Hay periodos de sequías prolongados y eventos de altas temperaturas. Los suelos también son un poco más complicados, son metamórficos, terrazas aluviales, eh, escasos terrenos con, eh, de origen volcánico, son cenizas volcánicas antiguas. Y hay una perturbación antropogénica que es histórica por la tala y quema de los bosques en esta zona. Esta zona en el pasado era parte del granero de Chile, o sea, aquí se producían muchos cereales. Eh, la rotación también son cultivos anuales, cereales, rap, leguminosa y pradera para ganado. Y en un sector que donde hay riego, vamos eh, hay una presencia importante de hortalizas y frutales. Eh, también vuelvo a reiterar que era una importante zona productora hasta el día de hoy comunas como Lumaco, Purén, Los Sauces, Tallén, Galvarino, Imperial, yo incluyo Imperial dentro de este sector también, eh, son muy cerealeras. Digamos. Ahora, el, el problema que se produce en este sector es que nos obliga a tener que sembrar muy temprano eh, y fundamentalmente especies de invierno. Eh, significa que la mayoría de los cultivos deberían estar sembrados a mediados de eh, mayo. Entre abril y mayo. Por lo tanto, el periodo que existe entre cosecha de un cultivo y la siembra es muy corto. Y por lo tanto, eso dificulta el manejo, entre comillas, de los rastrojos para poder dejarlos en condiciones y poder establecer un cultivo posteriormente. Después tenemos el Valle Central, donde aumentan las precipitaciones. Es un clima mediterráneo marginal, hay influencia oceánica. Y digamos que es un mejor clima desde el punto de vista del manejo de los rastrojos que que el obviamente que el que el secano interior eh, también son suelos de origen volcánico mayor contenido mayor orgánica también mayor can, contenido de en forma muy 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 general la producción son cultivos anuales predominando cereales eh, trigo avena cebada raps eh, tritical también raps leguminosa pradera y eh, para ganado eh, en esta zona se ubican las principales áreas bajo riego de la región donde fundamentalmente lo que hay son frutales y en menor grado hortalizas. Eh, esta diría yo que es como la principal zona productora de cereales, con, donde las comunas de Coyibull y Victoria, Lautaro, Vircún, Freire, Virtuzquén y Gorbea yo creo que concentran la mayor superficie de siembras de, de trigo fundamentalmente y otros cereales. Y después tenemos el sector de precordillera, donde aquí también hay una diferencia sustantiva en relación a las otras áreas. Acá por la altura tenemos mucho más precipitaciones. Hay sectores donde incluso se han medido hasta 3.000 milímetros, pero íbamos hasta 3.500, 2.500 milímetros. Es un clima templado húmedo, con precipitaciones prácticamente durante eh, 10 meses del año. So, aquí son suelos volcánicos, con mucha presencia de cenizas volcánicas, alto contenido de mayor orgánica y mayor acidez. La producción también son cultivos anuales en que provienen fundamentalmente cereales y algo de ras. Eh, y hay una importante, obviamente, presencia de praderas para ganado. Entonces, esa es como la descripción de las zonas donde nosotros tenemos que enfrentar el manejo de los rastrojos. Acá también, en la precordillera. El manejo, entre comillas, debería ser más fácil en relación, obviamente, al secano interior y al valle central. ¿Por qué? Porque también nos permite una amplitud en el tiempo entre que cosechamos y sembramos un siguiente cultivo. O sea, en, eh, en Precordillera nosotros podemos estar sembrando algunos cultivos en septiembre y en el peor de los casos octubre, pero hablemos hasta septiembre. Por lo tanto, tenemos de marzo a septiembre un periodo suficientemente amplio para poder manejar lo, los rastrojos. Digamos. Y eso se nota en la facilidad que tienen algunos productores en poder eh, hacer este tipo de manejo. Y entrando un poco en, en materia, ya viendo qué es lo que son los rastrojos, digamos y puedo señalar que corresponden a la biomasa aérea de los cultivos anuales que quedan en el campo como residuo después de la cosecha. Lo centró fundamentalmente en los cultivos anuales. En nuestra región o la zona centro sur, digamos, puede constituirse entre un 55 y un 75% de toda la biomasa aérea del cultivo. O sea, es una cantidad importante de residuo. El tipo de cultivo, el rendimiento y su índice de cosecha determinan la cantidad de residuos que, que puede quedar sobre el suelo después de la cosecha. Para que ustedes tengan una idea, aquí hay una tabla que está basada en datos de Mario Mellado, ¿no? donde aparecen los índices de cosecha y vemos que hay cultivos que tienen índices de cosecha mayores y otros menores. ¿ya? En, en la medida que los rendimientos sean altos, obviamente eh, el aporte de rastrojo también es alto. ¿Qué se entiende por índice de cosecha? Eh, corresponde al peso de grano dividido por el peso total de la planta eh, eliminando obviamente las raíces solamente se considera el follaje aéreo tallos y hojas digamos para hacer este cálculo ¿ya? y por lo tanto a través del índice de cosecha nosotros podemos calcular en forma teórica la, la cantidad de rastrojo en un cultivo ¿ya? Eh, de acuerdo para, para imaginarnos lo que significa las, los volúmenes de rastrojo aquí hay un ejemplo eh, de una semilla de la variedad Supernova India que es de este año es esto es esta temporada que se cosechó y que dio 88 quintales métricos por hectárea de rendimiento lo cual de acuerdo a esta fórmula roja un total de 15 toneladas de rastrojo por hectárea o sea lo que ustedes ven ahí en la imagen eh, donde va pasando ese carro eh, corresponde más o menos a 15 toneladas de rastrojo en el caso de una avena y en esta otra imagen que aquí ya está eh, cortado el, el rastrojo en en ¿no? eh, corresponde a un semillero de un semillero de Tritical de la variedad línea que dio 98 quintales métricos por hectárea y por lo tanto al hacer el cálculo aquí estamos viendo que la producción total de rastrojo estuvo en torno a las 24 toneladas o sea estamos hablando de volúmenes muy altos de de rastrojo cuando los rendimientos son altos Obviamente estos rendimientos no son la generalidad del, de, de la región. Como veíamos nosotros en el, en el cuadro anterior, el rendimiento promedio de trigo está en torno a las 59 quintales, digamos. Pero hoy día eh, cualquier productor que, que quiera hacer bien las cosas está aspirando a tener rendimientos sobre 75 y sobre 80 quintales por hectárea. O sea, de todos modos, el volumen de rastrojo que se produce es altísimo. Bueno, el manejo de los rastrojo en la región ha sido desde que nosotros tenemos conciencia como institución. INIA ha trabajado durante distintas etapas, digamos, en el manejo del suelo. Eh, originalmente, no tanto en el manejo de rastrojos, pero con el correr del tiempo, sobre todo en los últimos años, se ha trabajado. Nosotros como Carianca, eh, en los últimos 10 años, eh, no ha habido mucha, mucho trabajo en el... En, en relación a otros eh, centros de Inia, Kilamapu Quilamapu hizo un trabajo muy, muy interesante eh, durante varios años en el tema de manejo de los rastrojos y en cierto modo nosotros hemos ido eh, observando es, es, esa información. Eh, de fines de los 60, o mediados de los 60, cuando se crea Iña hasta fines de los años 70, por decirlo así, ¿qué es lo que hizo Iña fundamentalmente en el tema más bien de manejo de suelo? Caracterizó los suelos del sur de Chile, vio la dinámica de los nutrientes, Se probaba, cuando partió línea, los fertilizantes eran en polvo, no eran granados como ahora. ¿no? Eh, se trabajó bastante en manejo de suelo, en rotaciones de cultivo y fundamentalmente en preparación de suelo. ya Habían ensayos en Carillanca y, y en sectores cercanos a Carillanca, donde se trabajó bastante en lo que era preparación de suelo. Al final de este periodo, digamos, como gran eh, eh, avance, eh, eh, se. se se promueve el reemplazo, de, o se señala que puede haber un reemplazo de la inversión de suelo, que era lo que tradicionalmente se hacía, por lo que se llamó en su momento labranza la vertical, con la irrupción en el medio de los arados sin ser y los vibrocultivadores, donde ya se cambiaba el sistema, ya no se invertía el suelo, sino que en realidad solamente se removía y se hacía un control químico de las malezas, digamos. Eh. Posteriormente, durante los años 80, digamos, eh, el manejo tradicional de los rastrojos sigue siendo el mismo, que era la quema-fuego. Prácticamente era realizado por el 100% de los productores y obviamente desde esa fecha siempre se han tomado los resguardos para hacer una quema controlada. En ese sentido, eh, se, yo creo que los agricultores acá en la zona son bastante estrictos, digamos, en relación a hacer las quemas controladas que hasta el día de hoy existen. Bueno, en la región el manejo del rastrojo fundamentalmente lo enfrentamos por el lado o está asociado al establecimiento de los cultivos con el sistema de cero labranza, eh, que tienen una amplia difusión durante los años 80. El, fue el boom, digamos, entre los 80 y los 90 de, de este sistema con una incorporación de superficie bajo cero labranza muy importante en comunas como Vircú, Victoria, Traigén, Curacautín y Nueva Imperial. Que en cierto modo, iban liderando con algunos productores el uso de este sistema. El de todo modos, este aumento significativo de la superficie con los cereales y raps digamos, en cero labranza fue quien definió el, el trabajo que hacíamos en manejo rastrojo, fundamentalmente apuntando a, a poder hacer siembras eficientes. ¿Por qué? En este periodo hubo un crecimiento importante de, de, este, de esta técnica, ¿no? fundamentalmente por el alto grado de eficiencia alcanzado en el control de maleza. En esa época, eh, el glifosato, Roundup, todavía estaba protegido, tenía protección. Por lo tanto, el, el costo de Roundup era muy altísimo. Era tres veces más que, por ejemplo, un Paracuata, un Gramoxone. Y cuando se libera, digamos, cuando ya queda libre la, la posibilidad de que otras químicas eh, o empresas Fabriquen el mismo o utilicen el mismo ingrediente activo, ¿no? eh, baja el precio del Roundup y el barbecho químico se hace muy barato, muy eficiente cuando se usaba solo o en mezcla con, con MSBA, por ejemplo, 2,4E, controladores de maleza de hoja ancha. Por lo tanto, eh, esto hace que el control vía barbecho químico crezca fuertemente y e impulse el cultivo de la celula, bajo célula Otro aspecto importante fue que eh, había facilidad para hacer eh, manejo en mayores superficies de siembra. Durante esta época empiezan a aparecer eh, agricultores o empresas que hacían eh, eh, superficies importantes con cereales. Se estimula bastante después del mediados de los 80 la agricultura y por lo tanto esto crece fuertemente. Y lo otro es que hay una mayor disponibilidad de máquinas especializadas que permiten a los agricultores utilizarlo con relativo éxito. Eh, estableciendo cultivos, obviamente, cereales y raps. Las máquinas eran cerealeras, digamos, eh, más reforzadas, a, que estaban diseñadas para poder entrar sobre suelos donde no se preparaba suelo. Por lo tanto, y existían distintas marcas y distintas empresas que traían estas máquinas, por lo tanto, había disponibilidad de ellas y los agricultores hacían uso de, de, de ellas. Ahora, lamentablemente, el aumento creciente de los rastrojos... Eh, Generó importantes problemas que era lo que en cierto modo tratábamos de averiguar dentro del manejo. Por un lado había un impedimento físico, obvio, por el, la cantidad de rastrojos que empezó a quedar ya en los, en los terrenos. Eh, teníamos problemas de localización de la semilla por, el, por la naturaleza de este sistema. Eh, eso se solucionaba relativamente fácil aumentando la dosis, pero era una pequeña complicación. Lo más complejo era fundamentalmente lograr establecimientos eficientes cuando quedaban volúmenes muy altos de rastros, donde eh, las máquinas no tenían un buen desempeño y podían generar pérdidas o, o bajas de poblaciones bastante importantes, como se ve ahí en, en la foto. Ya. Ahora, si bien la cero labranza postulaba dejar. Todos los residuos de la cosecha sobre el suelo, en la práctica los agricultores preferían quemar los rastrojos a fuego. ¿ya? Eh, normalmente, de esta forma, los agricultores sembraban sobre un suelo casi desnudo, desprovisto de material vegetal y rastrojos en superficie, facilitando con el control inicial de las malezas. Y obviamente, en estas condiciones, cualquier máquina sembradora, sobre todo las de cero labranza, se comportaba de forma eficiente. Incluso algunos agricultores hacían ceros labranza. Eh, con máquinas cereales más de tipo tradicional. ¿Ya? Ahora, si bien la presencia de rastrojo era uno de los inconvenientes que tenía el uso de esta técnica, durante este periodo un número también creciente de agricultores tendían o querían manejar eh, o mantenían gran parte o la totalidad de los residuos sobre el suelo y evitaron la quema. ¿Ya? Eh, en todas las zonas productoras varios agricultores, la, la, la filosofía del agricultor que hacía este tipo de manejo era no quemar. Y lo intentaron hacer, no obstante, con el correr del tiempo fundamentalmente debido a problemas asociados a plagas en el secano interior, por ejemplo, enfermedad y disminución de la rentabilidad del cultivo, algunos agricultores vuelven a usar la práctica de quema, incluso se hacía cero labranza con quema. Cosa que hasta el día de hoy en algunos sectores se sigue realizando. Bueno, para recalcar, había un impedimento físico, había un incremento de plagas, de fundamentalmente babosa. El, el tema de las babosas fue bastante limitante en zonas eh, como el secano interior, digamos, y en otras zonas, porque aumentaban las poblaciones en forma directa la cantidad de rastrojo, y cultivos como raps y como lupino, que eran de siembras más tempranas, tenían eh, muchos problemas y para en su manejo. Digamos. Y bueno, también ese era notorio el aumento de plagas como roedo, roedores, ratones fundamentalmente, pero que desde el punto de vista productivo no tenía mayor injerencia eh, en, el, en los cultivos, tenía otro tipo de, de, de injerencias, pero eran, aumentaba fuertemente digamos, la, la presencia de ratones, sobre todo cuando uno empezaba a acumular eh, estos volúmenes de rastrojo que no se ocupan y que quedan a la orilla de los potreros o en sectores donde se disponían en grandes cantidades. Otro problema fue el, el aumento de los costos por la incorporación. Eh, obviamente, incorporar esta cantidad de rastrojos tenía un costo importante, que era una, una barrera de entrada, una limitante, pero que muchos eh, eh, agricultores lo, lo, lo asumían. Otro problema que se generó era que los residuos eh, dificultaban el control de las malezas. Eh, en cero de la se apreció durante la época de, la, de, la, de los 90, digamos, un cambio en las composiciones de las malezas, aumentan especies como verónica, el pensamiento, la vulpe, el Caracillo, que eran malezas poco complicadas eh, anteriormente a esta fecha, digamos. Y, y malezas como pastocebolla, chéviga, las crucíferas, son, empiezan a disminuir. Hay, hay un control eficiente en ese sentido. Pero el, el, los residuos sí complicaban fundamentalmente por un impedimento físico en las aplicaciones. Existía este efecto paraguas digamos, en que eh, las malezas, sobre todo cuando están en, en punto de emergencia, eh, lo, se protegían, por decirlo así, entre comillas, de las aplicaciones. Y, eh, y, y la tendencia era hacer un control sobre malezas un poco más desarrolladas. En esta época, o en, esta, en, esta, en este periodo, el, al inicio de las temporadas, normalmente los rastrojos, los pocheros que tenían rastrojos se observaban mucho más verdes y con presencia de una gran cantidad de gramíneas de resiembra, que si uno los comparaba con eh, eh, pocheros que habían sido quemados a fuego. Eh, esto ya hacía prever lo que seguía a venir más adelante, que era la irrupción de todos los problemas de las malezas resistentes, digamos, que hoy día nos tienen bien complicado y que sigue siendo una complicación al día de hoy cuando nosotros manejamos rastrojo. Eh, otro problema que se presentó en su momento, en este, en este, en este periodo, era que los excesos de rastrojo eh, tenían efectos alelopáticos. Esto se observaba particularmente en cultivos sensibles como el caso del lupino, principalmente y, y raps bajo cero labranza y después de trigo. Nosotros acá en la región no se trabajó mucho en este tema, pero sí era bastante observable eh, la disminución de población cuando habían eh, excesos de rastrojo, sobre todo en los sectores donde quedaba la cola del rastrojo, donde se acumula más material fino. El volumen de rastrojo, las condiciones de humedad y temperatura explicarían más o menos. Las diferencias de fitoxicidad en el, en el manejo de estos rastro, que generan estos rastrojos. ¿ya? El exudado desde el rastrojo de trigo tendría un efecto inhibidor de la germinación y del crecimiento inicial. Eh, si bien en la foto no aparece muy claro, eh, lamentablemente tenía fotos al respecto, pero no, no las pude encontrar. Eh, cuando se colocaba lupino después de trigo, por ejemplo, era evidente el sector donde quedaba la cola del, 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 de la, del cultivo anterior. En que la población de lupinos disminuía en forma bastante notoria. ¿ya? Bueno, eh, en este en esta época, digamos, cuando hablamos de volumen de rastrojo, al inicio de la presentación mostré algunos datos actuales, estamos hablando digamos, de presencias de 6.900, 7.000 eh, kilos por hectárea de rastrojo de tierra, de trigo, digamos, habiendo retirado por lo menos 7.000 o más kilos de, de rastrojos desde el pochero. Eh, eliminando la cola de la, de, de la trilla. Y en el, eso en caso del Valle Central. En, la, en caso de Cordillera también medimos, digamos, en algunas evaluaciones alrededor de 6.000 kilos eh, por hectárea de rastrojo, también retirando el cultivo, eh, en el caso en este caso, un trigo que dio más o menos 56, casi 57 quintales de rendimiento. O sea, lo, los volúmenes que manejamos en ese momento están en torno a los 7.000, 7.000 y tantos kilos por hectárea de rastrojo en Pochero. Las evaluaciones que se hacían fundamentalmente estaban orientadas a lograr establecimientos eficientes con estas máquinas. Y lo que se hicieron fueron hacer evaluaciones, esto es en, en imperial, digamos, de cantidades variables de rastrojo, digamos, distintos volúmenes. Eh, si bien a la emergencia habían diferencias significativas en, en, lo, en la emergencia de los cultivos, posteriormente, esto se, si bien se mantenía la diferencia, ya no eran significativos. Por ejemplo, tallo... Por metro cuadrado o espigas por metro cuadrado, y los rendimientos que también marcaban la diferencia, un poco entre cero rastrojo y cantidades variables de rastrojo, no eran significativos y, y se podían obtener rendimientos relativamente altos. En este caso, es eh, un, un ensayo que se hizo eh, en el fondo Buenos Aires eh, sobre una siembra de, de cebada, donde, bueno, un año afectado por una sequía, los rendimientos fueron muy bajos. Y al año siguiente, con un año normal a bueno, digamos, tuvimos rendimientos sobre 60 quintales por hectárea en, en cebada. También se evaluó el, el efecto de triturar o no triturar el, el rastrojo antes de la siembra, después de la siembra o mantener el rastrojo en pie. En este caso se hizo sobre avena y en caso de avena no había diferencia entre los tratamientos, o sea, se hace perfe perfectamente, se puede usar. Cualquiera de estos sistemas, dejando, digamos, volucionar más o menos entre 6.000 kilos de rastrojo por hectárea. En eh, la zona de Vilcún se hizo un, una evaluación del desempeño de cinco máquinas sembradoras de cero labranza. Estas se colocaron sobre un rastrojo de trigo de 6.000 kilos, más o menos, y vimos que los porcentajes de emergencia de todas las máquinas estaban sobre casi de un 80% hacia arriba. O sea, eran bastante eficientes para establecer. Eh, lo, la, la siembra. El, el, la, la foto de la, de, de la, del lado derecho, no sé si se ve el cursor, corresponde, digamos, a los 6.000 kilos de rastrojo que quedaron en, en el pochero y sobre el cual se estableció avena. Bueno, los problemas de manejo rastrojo se incrementan, eh, a, aún así con el aumento de los rendimientos. Ya no hablábamos de rendimientos en torno a, los, a las... 50, 60 quintales, sino que ya estábamos empezando a hablar de rendimientos superiores a, a 70 quintales ya en forma bastante frecuente. Por lo tanto, también aumentaron lo, 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 las producciones de rastrojo y los agricultores empezaron a buscar otras alternativas porque la cero labranza eh, no, da, no, no, no lograba establecimientos tan eficientes cuando los volúmenes de rastrojo eran muy altos. O se quemaba o se buscaba otra alternativa algunos agricultores más emprendedores empezaron a utilizar trayendo digamos información o tecnología desde europa eh, empezaron a adoptar el sistema de preparación de suelo con la incorporación del rastrojo eh, estos agricultores digamos, eh, que existieron en distintas regiones eh, dejaron o, o establecieron cultivos con el 100% de los rastrojos eh, incorporados eh, o sobre el suelo tanto para siembras de trigo, de avena como de eh, raps se va también eh, se hacía pero en relación a los volúmenes de siembra lo más importante era el trigo, avena y, y, y raps en su momento esto fomentó digamos, el uso de distintas tecnologías aquí hay un cambio digamos, empiezan a aparecer fuertemente y a usarse fueron mucho más importantes los picadores de rastrojo eh, aparecen araos de, incorporadores, digamos, de, de, de rastrojo y rastras incorporadoras. O sea, empieza a haber un cambio dentro de los equipos que se empezaban a utilizar. ¿verdad? Y aquí hay como un resumen de, de esta etapa, digamos, donde eh, en el cuadro aparecen los sistemas de establecimiento de cultivo, que van desde el sistema tradicional hasta la incorporación eh, de los rastrojos. Y vemos que en este periodo eh, se pasa desde una agricultura tradicional y convencional, digamos, que realizaba muchas labores para dejar el suelo en condiciones, que utilizaba el fuego fundamentalmente para habilitar lo, lo, los, los, los suelos de los, de los rastrojos y que hacía inversión para ir pasando paulatinamente hacia sistemas que disminuían, por un lado, el número de labores en preparación de suelo, hasta eliminarlo en el caso de la cero labranza, eh, no realizar inversión eh, y tratar de disminuir el uso de fuego. Si bien, tanto en mínima labranza como en cero labranza, todavía se usa el fuego, eh, la tendencia era a eh, dejarlo de lado, como, como manejo tecnológico. Eso es como un resumen hacia atrás. Bueno, en la actualidad eh, ya está internalizado el manejo de los rastrojos. Hay bastante información, hay tecnología, y en ese sentido, ¿qué podemos señalar? La, la, la cosecha de los cultivos tradicionales hoy día se efectúa mediante esto, todo es conocido por todos, digamos, mediante máquinas automotrices que cortan el cultivo mediante una barra secadora a una altura variable que puede ser entre 25 y 30 centímetros. ¿Por qué lo señalo variables? Porque esto puede ser parte del manejo que uno hace cuando quiere enfrentar el problema de los rastrojos. Uno puede variar la altura de corte y por lo tanto eh, hacer pasar más rastrojo por la máquina que después se puede retirar o, y dejar menos rastrojo en potero. Y una parte de este rastrojo es procesado, se realiza la trilla, separando obviamente la semilla del rastrojo. Eh, en nuestra región... El manejo de los rastrojos de los residuos de cosecha se ha enfrentado a través del tiempo fundamentalmente mediante tres criterios. Uno, eliminación completa mediante la quema fuego del rastrojo. Posteriormente, retirar, eh, posteriormente me refiero en el tiempo, eh, esto no, no es que sean, en, eh, hoy día se practican los tres, ¿no? pero en su momento no, no. Posteriormente se dio la posibilidad de retirarlos parcial o totalmente desde el pochero. Y la otra eh, forma es fundamental dejarlo en su totalidad. Y al dejarlo en su totalidad significa que hay que incorporarlos al suelo. Cada propuesta tiene obviamente sus ventajas y desventajas, costos asociados a su puesta en práctica y una alta variabilidad. O sea, aquí hay tanta variabilidad como agriculturas existen o, o, o equipamiento tengan estos productores según sea la zona de cultivo, según sea la zona agroclimática y obviamente, como señalaba, los, los recursos con que cuenta cada agricultor en particular. ¿ya? Fundamentalmente, cuando me refiero a recursos, pensamos en la parte de mecanización. ¿ya? Por lo general, el proceso de trilla con cereales eh, convencionales en un pochero que ha un importante volumen de recibo eh, que corresponde a la a baja que queda acumulada en la cola de siembra. Eh, que es la que se procesa, ¿no es cierto? Un porcentaje importante de, de paja que queda en pie, que, que, ¿cómo se llama? Que es recibo dentro del potrero, y, y, el, y el, los restos, digamos, de materiales más finos, que quedan en el cordón de, que deja la, de cola, digamos, que deja la máquina donde se concentra, como señalaba, los materiales más finos de la cosecha, las plumas las palias, y que normal, y son más o menos importantes en volumen, en que hay un unos datos de evaluaciones que hicimos en Imperial, donde estábamos viendo que estos restos finos estaban entre prácticamente 800 y 1800 kilos por hectárea, concentrados digamos, en, en, en la cola. Por lo tanto, eso afectaba posteriormente cuando uno establecía los cultivos y señalábamos ya en los temas de problemas de alopatía que, que se observaron. Ya. Bueno, cuando se proponía la eliminación completa mediante fuego, Podemos señalar que este era el sistema tradicional usado por cientos de años. O sea, siempre en la agricultura se utilizó el fuego como un elemento para habilitar áreas de cultivo. De esta forma se eliminan los residuos de cosecha y el terreno queda habilitado para establecer el siguiente cultivo. Se, eh, hoy día se utiliza a menudo como, un recurso, como último recurso para controlar las altas cargas de rastrojo y malezas invasoras o plagas. Ya. El, hoy día en los agricultores existe la intencionalidad de no quemar pero en algunos momentos se ve forzado ahora la quema rastrojo puede ser una opción razonable en circunstancias particulares y aquí hay mucha controversia y hasta el día de hoy ¿no? ¿Cuál sería la ventaja que presenta la, la quema a fuego y por qué todavía lo realizan los productores? Fundamentalmente porque es ampliamente conocida y manejado por todos los agricultores. Es relativamente barata cuando se hace bien. Datos proporcionados eh, por colegas de Quilamapu a partir de trabajos con agricultores entre el año 2016, la temporada 2016-2017 hablaban de 11.600 pesos de costo por hectárea. Probablemente habrá de ser un poco más, digamos, pero de todos modos hablamos de costos que son muy, muy asequibles por cualquier productor. Eh, también como ventaja se habla de la eliminación de maleza, evitar la incidencia de enfermedades que se mantienen en los rastrojos, eh, eliminación de plagas que protegen los, se protegen con los residuos, fundamentalmente aquí hablamos de babosa, eh, disminuye o elimina el efecto alelopático cuando hay cultivos que son más sensibles en, en la sucesiones, sobre todo cuando el, el resto fino que queda es, es mayor, digamos, o sobre mil kilos por hectárea, eh, hablábamos de lupino y raps, y mejora, obviamente, el desempeño de las máquinas sembradoras para establecer los cultivos. Digamos. Sin embargo, la quema fuego, todos sabemos y hemos conversado en todas estas presentaciones, la desventaja que significa, que los vamos a señalar de nuevo, hay un incremento de la erosión de los solos al quedar descubiertos por periodos largos, sobre todo en las zonas lluviosas o de ladera, hay una pérdida de fertilidad a largo plazo, eh, producto de la pérdida de nutrientes y materia orgánica, además que se degradan las propiedades físicas del, del suelo, hay posibilidad de incendios de zonas adyacentes a los potreros eh, y con ello afectar infraestructura del predio, la vegetación y la fauna silvestre. Hay una pérdida de fauna que puede ser benéfica y que está asociada a los cultivos. Eh, en, en dicho, los propios productores, la quema fuego es barata cuando se hace bien, pero cuando se producen daños o se descontrola, los costos pueden ser muy, 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 muy elevados. Hay que señalar también que efectuar quema fuego implica gestionar este procedimiento, o sea, no es llegar y quemar, eh, mediante el uso de recursos para solventar trámites y la realización de labores de adecuación de los pocheros eh, para efectuar la quema, obviamente. En primer lugar hay que dar aviso de quema que es obligatorio en las oficinas de la Corporación Nacional Forestal que notó un comprobante que además este comprobante tiene que ser llegado una copia que era y otra a bombero. ¿ya? Para realizar la quema misma se deben construir cortafuegos en los porteros, en los bordes de los portreros. ahí hay que cortar la caña, el cultivo y al interior para luego pasar rastraje dejando un contorno en contorno una franja sin vegetación. Adición hay costos asociados eh, que a veces uno no, 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 los, no los considera mucho. Bueno, otra propuesta es retirar el rastrojo del potrero. Ante los importantes beneficios que implica mantener los rastrojos en el terreno, algunos agricultores realizan este retiro, ya sea parcial o total, de los rastrojos, eh, evitando el inconveniente de manejar altas cargas de esto. O sea, las altas cargas de rastrojo, hablábamos de 15 hasta 20 toneladas. Por hectárea son una complicación y las herramientas normales que tenemos de labranza, llámese o rastras, víveres, cultivadores, etcétera, eh, no funcionan bien. Entonces, ahí la opción es retirar una parte importante y quedar con cargas que sí permiten el trabajo de, de, esto, de estos implementos. El, el manejo más sencillo que hoy existe en, en la región consiste en retirar la cola de trilla mediante la confección de fardos tradicionales los típicos fardos, digamos, de 15 a 20 kilos, y en este caso hemos visto que se retiran entre 2.200 a 3.000 kilos de rastrojo, y en el potrero queda más o menos un residuo en pie de aproximadamente 7.000 kilos por hectárea. Esto eh, es variable. Ahora, el costo que tiene hacer esto, en valor de enero de este año, estábamos más o menos alrededor de 128.000 pesos por hectárea. Eh, otra opción es cegar y rastrillar, eh, de tal forma de generar una, un, un volumen de rastrojo más importante, en el cual yo puedo entrar con máquinas especializadas a, 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 a enfardar eh, este material. Y ahí estamos hablando aproximadamente entre unos 8.500 y 5.000 kilos, y quedando en, en el pochero, eh, en pie, digamos, aproximadamente 5.000 kilos, un poco más. Hemos estimado que los costos de hacer esta labor están en casi en torno a los 300.000 pesos por hectárea. Eh, y hay que señalar que estos valores referidos corresponden a evaluaciones puntuales que hemos hecho nosotros acá en Carillanca, existiendo una gran variabilidad de condiciones, que pueden arrojar volúmenes de rastrojo muy diferentes, eh, si se consideran diferentes cultivos, si se considera, por ejemplo, modificar la altura de corte, eh, si se cambia de variedad o se tienen rendimientos distintos, todo esto va a variar, por lo tanto aquí no hay una receta que sea estable, estos datos son meramente referenciales para imaginarnos más o menos el manejo, pero cada situación es distinta. ¿Sí? Con los mismos problemas, lo que cambian son un poco lo, los volúmenes. ¿ya? Ahora, cuando se usa una enfardadora especializada, como hoy día ocurre, eh, se producen fardos más o menos de 540 kilos aproximadamente. Eh, esto, este equipo lo proporciona una empresa que lo que hace es retirar el rastrojo porque usa la biomasa para generar energía. Una empresa que está ubicada aquí en Lautaro. Los gastos de manejo en que incurre el agricultor pueden disminuir. ¿ya? Igual existen, pero disminuyen en relación a los datos que haya presentado anteriormente. Yo calculo que en este caso deberíamos estar en un sistema más sencillo, en torno a unos 80 mil pesos por hectárea o tal vez un poquito menos. Sería el sistema más barato en estos momentos. ¿Ya? Ahora, en cualquiera de estas tres opciones de manejo, en que se retira la totalidad o parte del rastrojo, hoy día estaríamos en condiciones de, de, de entrar con cualquiera de las máquinas de cero labranza, tal como se demostró en el trabajo que se hizo ahí en Vircún, digamos, con eficiencia de siembra de un 80 o un 90%. Ahora, en ese momento se utilizaron, se evaluaron máquinas sembradoras de cero labranza más estándar, de cero labranza, más o menos como la, la semejante que aparece ahí en la foto, eh, que eran máquinas que todavía tenían un diseño antiguo en relación a las máquinas que hoy existen hoy día las máquinas de labranza tienen diseños distintos con disti dos o más líneas de siembra con un despeje entre la línea de siembra y la máquina la estructura de la máquina mayor para que el flujo el rastrojo sea mejor o sea, hoy día tenemos máquinas de, de siembra de labranza más eh, evolucionado o mejor eh, adaptada a la condición que las máquinas que evaluamos nosotros en ese entonces ¿Mm? Juan, de igual quedan 10 minutos. Perfecto. De igual forma, estos volúmenes de rastrojo permiten un uso eficiente de cualquier tipo de incorporado, sean estos especializados o rastras ósseas como las que siempre hemos conocido, que los agricultores las adaptan o las acondicionan para que sean un poquito más agresivos y puedan atacar los rastrojos. Y la otra alternativa es incorporar todo rastro, el rastrojo. En este caso, el criterio indica que operaciones adicionales realizadas entre la cosecha y la siembra se consideran. O costosas o implican pérdida de tiempo. Por lo cual, la opción es hacer un manejo que deje la totalidad del rastrojo en el suelo y que posteriormente permita hacer un establecimiento exitoso. ¿Ya? Inicialmente se evaluaron máquinas digamos, de alto desempeño que permitían, eran ara, verdaderos arados rotativos grandotes, ¿no? que permitían eh, profundidades de labor de 20 a 22 centímetros, donde evaluamos distintos sistemas. Eh, en que se dejaba el rastrojo para ir apurando un poco, eh, las máquinas funcionaban bien. Cuando el, el rastrojo quedaba en pie, la incorporación no era tan uniforme. Y cuando además el rastrojo se trituraba, se picaba, el desempeño era mejorado ostensiblemente, que es un poco lo que se ve ahí en, en la foto. Eh, o sea, el picado el rastrojo facilitaba la incorporación de este. Ahora, en esa época, nuestra intención era que no quedara nada encima. Ese era el, el, el ¿cómo se llama? El, el objetivo, ¿ya? el concepto era incorporar la totalidad o gran parte de los restos y era muy poco sobre la superficie. Entonces, eh, y que después las máquinas sembradoras pudieran funcionar relativamente bien. ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que se usaba fundamentalmente era el arado verte, como principal elemento, y otros equipos que se empezaron a evaluar. ¿ya? Ahora, con el tiempo, este concepto cambia, hace una incorporación parcial, ¿ya? Eh, pero asegurándose que se manchara el rastrojo con tierra. Ese es el término que se utiliza, que quedara manchado. Eh, en este caso se busca que los microorganismos que están en el suelo, en cierto modo, eh, puedan atacar o actúen sobre los rastrojos, que los dejen, entre comillas, más blando para posteriormente ser atacados por los elementos de preparación de suelo o por los sistemas abridores de surco de las máquinas sembradoras. ¿Ya? Bajo este concepto se desarrollan equipos incorporadores que incluían cinceles, discos cortadores, rodillos compactadores que cumplían este objetivo. Los rastrojos quedan parcialmente incorporados, mezclados con el suelo y, ojalá, manchados con tierra. Están eh, diseñados estos equipos para que precisamente el, el rastrojo se, se manche, digamos, o quede impregnado con un poquito de tierra, de tal forma que de esa forma se, se estimula, digamos, la el desarrollo de los hongos que van a actuar sobre estos rastrojos en la medida que obviamente se picaran estos rastrojos esto es mucho más eficiente es, es más fácil digamos de descomponer un rastrojo que esté picado que ese que está con una fibra larga como aparece ahí en, en la foto en esta foto ¿Ya? Eh, por otra parte también se incluyeron dentro de las máquinas inicialmente dentro de las máquinas Cosecha ahora se colocaban distribuidores de rastrojo, algunos eran bueno, muy sencillos, que eran prácticamente una un especie de rotor que giraba unas aspas de, de goma. ¿no? Posteriormente algunas empresas los modificaron y los mejoraron como el que aparece ahí en la foto y que lo que hacían era fundamentalmente desparramar un poco el rastrojo y normalmente colocar este tipo de implementos en la máquina significaba un costo de un 1 a un 1,5 más de requerimiento de potencia en la automotriz. Digamos. ¿Ya? Mucho más eficiente era el picador soplador, que también existía, que también se desarrolla y que distribuía rastrojos fraccionados en forma mucho más uniforme en superficie. En este caso, el aumento de requerimiento de potencia de la automotriz era de un 5 a un 8%. Y en la actualidad existen picadores sopladores mucho más eficientes y posiblemente el requerimiento de potencia, de acuerdo a lo que nos han señalado los agricultores, está por so más de un 10%. O sea, requerimiento de potencia que hay que pagarlo. Eh, el, cuáles son los requisitos que eh, se exige hoy día para hacer la incubación total de rastrojo. ¿Ya? Primero, es primer imprescindible usar el picador soplador de rastrojo en la cola de la automotriz, un chitador de rastrojo, de preferencia pasarlo al día siguiente de la cosechitilla para que reduzca el tamaño de la fibra, utilizar in incorporadores de rastrojo, generalmente se usan dos pasadas. Ojo con rodillos compactadores y uso de sembradoras especializadas. Estas son las cuatro condiciones. Normalmente, esta secuencia generalmente se utiliza o se sigue bastante al pie de la letra con, en grandes explotaciones, ¿ya? donde además se utilizan otros equipos alternativos con el fin de complementar la distribución y la incorporación de estos rastrojos. Bueno, entonces. Juan, resumen, estamos ya. en el tiempo. Ya, ya, dame dos minutos y termino. Primera condición: picar y soplar el rastrojo. Hay distintas máquinas que lo hacen, todas tienen el sistema. Aquí hay un detalle de los cuchillos cortadores y el distribuidor. Eh, triturar y el rastrojo y posteriormente incorporarlo, ya sea con equipos. Eh, hoy día hay una disponibilidad de distintas marcas, dist las empresas están trayendo estos incorporadores. Fundamentalmente hablamos de incorporador de disco y e incorporador de cinceles, que normalmente los agricultores lo llaman pata, y que tienen trabajos un poco diferentes. Eh, para cada situación hay que usar distintos equipos, pero están disponibles y lo estamos empezando a evaluar. ¿no? Y equipos complementarios como, como estos. Y la cuarta condición para terminar es el uso de sembradoras especializadas. Ya no eh, son suelos bastante más rugosos, en condiciones un poquito más complicadas, y por lo tanto eh, hay que usar sembradoras especializadas. Normalmente se tiende a usar al uso de sembradoras neumáticas, ¿Ya? Repitiendo el requisito para la incorporación de todos los rastrojos, hoy día sería picador, soblador, triturador, rastrojo, incorporador de rastrojos, y sembradoras especializadas. Esa sería mi presentación. Eh, hay más de una consulta, pero te voy a leer solo una en, en, en honor al tiempo. Sí. Dice César Gutiérrez, dice, se nos ha enseñado todo el tiempo que la quema de matorrales o de malezas de el área a sembrar no es bueno primero por daño al medio ambiente otro caso es por la eliminación de la fauna silvestre y los insectos benéficos porque se presenta un cuadro por qué se presenta un cuadro como, como ventajas mi opinión personal es que se debe de, descartar sencillamente el tema de los beneficios de quemar nuestros montes y más para los que trabajamos la agricultura de una manera orgánica. es mi humilde opinión, hablando como conservacionista de nuestro medio ambiente. me gustaría escuchar su opinión personal con este tema. Gracias. efectivamente, él, él tiene razón. pero eh, plantele eso a, los, a la mayoría de los productores que hoy día hacen siembra. es muy complicado hoy día. Hay situaciones bien complejas relacionadas a las plagas y relacionadas a, al tema de las malezas que efectivamente se solucionan, lamentablemente se solucionan usando el fuego y en realidad uno no puede ser eh, extremista ni para un sentido ni para el otro. Lo que tenemos que hacer es un avance progresivo hacia eh, la eliminación del rastrojo, de los fuegos, del, del uso de fuego en rastrojo. Eso, eh, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero si hoy día nosotros nos colocamos demasiado eh, absolutista y eliminamos de frente el, el uso de fuego fácilmente muchos agricultores quebrarían hoy día al precio que tienen lo, los cereales y el, el aumento los, del costo de la, de la producción no aguantarían, entonces de cierto modo, yo no encuentro toda la razón, lo ideal es no quemar sabemos que la, la quema tiene problemas, genera problemas no solamente los que él mencionó eh, pero tampoco podemos ser eh, de eh, nuestra realidad, porque nosotros tenemos que darle respuesta a esos productores y tenemos que darle respuesta, y en ese proceso estamos. Estamos buscando alternativas de, más eficientes, más ecológicas y esperamos tener la respuesta, y tenemos que ser serios en ese sentido. Y lamentablemente, aunque a algún sector no les gusta, eh, es así, digamos, y no podemos esconderlo digamos. de la misma forma que tampoco podemos señalar que no usar fuego tiene beneficio y que deberíamos, la tendencia debería ser hacia ese sentido. Agregar a esta respuesta, eh, este programa que estamos desarrollando desde el Maule a los Lagos lo que busca también es levantar información para poder establecer políticas públicas que apoyen a estos agricultores que en el fondo no tienen las herramientas necesarias para no seguir quemando. Eh, para que en el fondo esta práctica se radique como se solicita porque claro, todo lo que buscamos es tener una agricultura sostenible y eliminar estas malas prácticas así que muchas gracias continuamos en honor al tiempo nuestro segundo expositor es Raúl Orrego quien nos acompaña con la presentación quemas y cambio climático el problema está en el suelo Raúl es investigador de INEA en agroclimatología es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y doctor en ciencias de los recursos naturales de la Universidad de la Frontera. Actualmente trabaja en el grupo de riesgo climático y es el editor regional de Maule, Ñuble y Biobío del boletín agroclimático de Iña ha trabajado en numerosos proyectos e investigaciones en temas relacionados al cambio climático, variabilidad climática y de cómo esto afecta en la actividad agrícola. Muchas gracias Raúl por acompañarnos en este ciclo de, de charlas. Perfecto, entonces comencemos. Primero que todo, dar las gracias por la invitación. Este es un tema bien interesante. Yo trabajo más desde la climatología pero tengo que reconocer de que la atmósfera, siendo entretenidísima y un tema apasionante, el tema fundamental del cambio climático pasa mucho por el suelo. Esa es un poco la razón de la razón. Pero para poder entender un poco esto, voy a llevarlo un poco a mi tema y partamos entendiendo algo que es muy importante. Es que cuando hablamos de clima, ¿qué es el clima? Y es una pregunta súper relevante, porque, por ejemplo, hace poco un colega me preguntaba eh, si... Este famoso, esta, estas lluvias que están ocurriendo mucho ahora, de que llueven en altura, son producto del cambio climático. Y siendo honesto, la respuesta correcta es: no se sabe. Porque es como preguntar si una persona que se ganó el loto, ¿cierto?, se lo ganó porque tuvo suerte y jugó una vez, o se lo ganó porque sistemáticamente jugaba. Eh, para entender esto, como digo, es clave entender el concepto de clima. Y el concepto de clima pasa mucho con cosa muy relacionada con el tema de los tiempos. Porque nosotros podemos entender los fenómenos climáticos en términos de días, en términos de meses, en términos de años, en términos de décadas. La sequía. Mañana no llueve. Bueno, esta charla lleva su tiempo porque mañana, efectivamente, acá, por lo menos acá en Chillán, sí llueve. Meses. Este año será niña y será seco. Años. Estamos en la mera sequía de 10 años. O décadas, esta condición seca será permanente. Cuando hablamos de tiempos cortos, nos referimos a meteorología. Cuando hablamos de tiempos largos, nos referimos a clima. Y entre medio hay un espacio un tanto difuso, es lo que llamaríamos variabilidad climática. Y esto es súper relevante, porque cuando hablamos de meteorología, hablamos de inestable, de algo inestable, caótico y prácticamente impredecible con más de 10 días. Y claro, cuando queda la embarrada, nos quedamos que echar la culpa de la torre. En cambio, cuando hablamos de clima, cierto, y esto tiene mucho que ver con la naturaleza que es caótica. Pero cuando hablamos de clima, hablamos de que es algo que es aceptablemente estable y predecible. Cuando preguntas, por ejemplo, por los modelos de cambio climático, dicen, oye, pero ¿cómo se les ocurre proyectar cambio climático a 10 años si los modelos climáticos con 10 días no, no cuadran? Bueno, simple, porque la meteorología tiene este componente de caos, en cambio el clima es mucho más estable y es más predecible, por tanto los modelos sí pueden predecir condiciones generales. No van a predecir qué va a ocurrir el 30 de enero del 2061. Pero sí vamos a ver que esa condición promedio histórica va a ser más o menos más seca o menos seca que la actual. El clima se define como promedio de 30 años o relaciones de 30 años. ¿Por qué 30 años? También una pregunta interesante. Se ha discutido mucho sobre eso. 30 años es un acuerdo mundial de la OMM, pero. La lógica que está detrás de eso es que tiene que ser un tiempo suficiente para que como humanos podamos coevolucionar. ¿A qué me refiero con coevolucionar? Me refiero a saber un poco cómo es la condición. Yo sé que aquí en, en Ñule no, no, no voy a poder plantar plátanos porque no se me van a dar. Y eso lo sé independiente de que haya un año en que sea extremadamente cálido y que a lo mejor me pueden salir los plátanos. Pero la condición climática bueno, me indica de que aquí plátanos por ningún motivo. Acá vides, trigo, y eso va a salir fantástico. Y eso lo sé porque la condición climática promedio me permite pensar de que es una es una condición natural y por tanto estoy acostumbrado a ella, coevoluciono con ella, estoy adaptado a ella. Y ese concepto es súper importante. Y en el tema de la variabilidad climática es cómo varía, cuáles son los modos de variación de este clima, que tiene variaciones en ciertos grandes índices. Nuestro más conocido, el eso, el niño, el niño y la niña, aunque hay otros más. ¿Cierto? Reitero mucho con este concepto porque es muy importante el de coevolución. ¿Por, ¿Por qué es tan importante esta coevolución? Porque nos permite, por ejemplo, definir por ser productivo ventajas y desventajas competitivas respecto de lo que podamos producir, ¿cierto? En nuble tenemos estaciones marcadas, con un verano cálido, muy pocas precipitaciones, ideal para la fruta y la hortaliza. Pero también tenemos, claro, la probabilidad de que haya eventos perjudiciales o de oportunidades únicas. Sabemos que en primavera suelen caer heladas. No son muy fuertes, pero suelen caer. Que, tenemos, que la disponibilidad de agua va a depender solo de las lluvias de invierno, pero que se dan muy bien especies de alta rentabilidad como el cerezo o el avellano europeo. Y cultivos tradicionales con alto potencial de mercado como el tomate, que se dan muy bien a cañuel. Y también, como sabemos esto, podemos adaptar la infraestructura, las prácticas y los manejos y los modos de producción a estas condiciones. Es un lugar adecuado para producir frutas y hortalizas pero es necesario contar con herramientas para el control del agua, porque caen heladas leve. Y hay que tener mucha atención con las reservas de agua, porque la lluvia que se concentra en invierno es la agua que vamos a tener en verano. Entonces, estamos adaptados, nos adaptamos y conocemos nuestro clima y por eso podemos vivir a él. El punto es que esto parte de un supuesto básico. Si coevolucionamos, si estamos adaptados, si nos acostumbramos, es porque asumimos que el clima no cambia. Y la verdad será así. Si miramos la foto grande, nos damos cuenta que el clima siempre ha cambiado. El clima cambia, hay un periodo de calentamiento romano en que la temperatura fue más alta, hubo un periodo más frío durante la Edad Media, hubo un periodo más cálido en el Medioevo, hubo un periodo más frío a finales del por ahí por el 1800, el, por ahí por el 1700 finales, y hoy día estamos con un periodo más cálido. O sea, el clima tiene una ciclicidad y cambia permanentemente. Y eso ha impactado a la tierra. En este enfriamiento, por ejemplo, se produjeron sequías que hicieron que los unos llegaran y atacaran Europa. En este periodo de calentamiento, los vikingos lograron llegar a América por una ruta, la misma ruta que hizo Zidane, Y no conozco ningún Jack Viking. Pero también, no solamente fueron cosas positivas como la visita de los, de los vikingos ahí a, a Vancouver, ahí a, 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 a Canadá, sino también. Es muy posible que en ese periodo se haya producido una sequía muy grande, que fue lo que acabó con el Imperio Maya y que se haya convertido después en un montón de tribus mucho más débiles. En la pequeña Edad media de hielo, en la pequeña de hielo. Eso que está ahí es una, un cuadro que pintaba un tipo, un holandés, 1625, un holandés ahí que esa zona que está ahí, eso que está ahí pintado en la zona costumbrista hoy día es un lago. Porque la temperatura es mucho más baja. Y hoy estamos aquí. De hecho, hoy día se habla mucho de cambio climático. A favor en contra los negacionistas, los que están a favor, la... muchas cosas. Pero más allá de que el clima cambie, si el clima está cambiando siempre, ¿cuál es el problema? El problema que hay, y por qué está es la razón de por qué estamos tan asustados con el cambio climático y por qué es importante hacerse cargo del cambio climático es porque, si bien este cambio es permanente, y hay referentes pasados, o sea, vale decir, hubo periodos en que la temperatura fue similar, posiblemente un poco más baja a lo que es hoy día, hoy día mismo en los últimos 10 años, pero hay algo que es importante. La tasa de cambio ha sido inédita y la temperatura sigue subiendo y según los cálculos ya debió haber empezado a haber bajado. ¿Me explico? Ese mismo gráfico que les mostré, y si miramos, por ejemplo, cuánto se demoró en calentarse desde el enfriamiento de la oscura al periodo del calentamiento medieval, nos damos cuenta que aumentó en torno a 0.8 grados en 500 años. Hoy día, ese calentamiento, dejando fuera la pequeña de hielo para no hacer trampa, el calentamiento de 0,8 grados ocurrió en 200 años. Ahora acaba de poder salir la gente que está en contra del cambio climático, el negacionista, a decirnos: Oye, pero 0,8 grados. En el año cambia mucho más. Bueno, esto es un promedio de un promedio de un promedio. Es el promedio del año del promedio de la Tierra. A esa escala, 0,8 grados es la diferencia entre eh, lagos semicongelados permanentes en el centro de Europa. Y ausencia de las por el norte. O sea, no es menor, porque son promedios de promedios de promedios. ¿Y por qué es tan importante esta velocidad de cambio? Y aquí retomo este concepto que les decía y que encontraba tan importante. Coevolución, a lo que estamos acostumbrados. Porque si los cambios son muy rápidos, no nos da tiempo para coevolucionar. Ya que el mejor clima es el que estamos adaptados. Los cambios... El, el cambio climático tiene mucho más problemas por ser cambio que por ser climático. no hay un clima bueno. el mejor clima es el que estamos adaptados. ya, aquí esta broma creo que lo, lo grafica muy bien. uno puede estar muy bien, pero desde el punto de vista de otra especie acostumbrada a condiciones distintas, no es una condición óptima. Y lo que está pasando con el cambio climático es que está cambiando a lo que estamos acostumbrados. Y tenemos que o acostumbrarnos muy rápido o frenar un poco la velocidad de cambio. Aquí estoy hablando exclusivamente del trópico. Ojo con eso también. ¿eh? Después voy a retomar esa idea de, de que estoy hablando aquí de la perspectiva del hombre. ¿Ya? Pero hay otro problema. Hay factores que también nos afectan mucho, que pueden desembocar en un caos mucho mayor. Aquí voy a destacar primero dos. Que son los que tienen más base, y otros dos que son más especulativos, pero son espeluznantes. El primero, y que estamos observando, es lo que se llama el permafrost. ¿Qué es el permafrost? En muchas zonas congeladas, en el norte de Siberia, por ejemplo, hay hielos, hay, hay suelos que están congelados. Y el suelo tiene mucha materia orgánica. Y está congelada a condiciones anaeróbicas, y por tanto ha generado mucho metano. Si empieza a derretirse los hielos estos, y empieza a aumentar la temperatura, este hielo se va a derretir y el metano se va a liberar. Y el metano es un gas efecto invernadero muy poderoso. Por tanto, si empieza a liberarse todo ese metano, el cambio climático se incrementaría de forma dramática. Esto se llama no linealidades, porque son efectos que, más allá de los modelos y todo, son cosas que, que tienen una componente un poquito más especulativa y por tanto no se han considerado, pero pueden generar cambios muy dramáticos. Otro cambio bastante complejo es lo que pasa con la corriente del Golfo y otras grandes corrientes oceánicas. ¿Cuál es el problema de estos cambios en, en, las, corrientes, en, en las corrientes? Las corrientes marcan mucho las zonas donde ocurren distintos climas. Y estos cambios podrían ser rápidos. Rápido está hablando de 10 años. Son cambios bruscos, eso en, en términos climáticos. Y son cosas que se están observando. Imagínense cuál es la gravedad de esto. Imagínense, por ejemplo, que en Estados Unidos. En un plazo de 10 años se, se, eh, se pasara del clima que tiene ahora el ganero del mundo, el centro de Estados Unidos, y se pasara a un clima parecido al de los bosques boreales. Es un poco lo que pasaría si la corriente del Golfo colapsa en un plazo único de 10 años. Simplemente no se podría producir la cantidad de trigo que se produce actualmente. Y las consecuencias para el mercado del trigo a nivel mundial serían catastróficas. Y eso ocurriría en un plazo de 10 años. O sea, las condiciones, si es que se dan las no linealidades, Serían bastante más incómodas. Estos son los elementos con los cuales estamos afectados. Se reconoce que hay elementos aquí de, de probabilidad, que no hay certeza absoluta. Se está investigando con mucha intensidad para poder saber qué probabilidad y qué no. Pero ciertamente dan una luz de alerta y por eso hay tantos susto con el cambio climático. De hecho, hay cosas que son mucho más espeluznantes. Aquí entramos mucho más en la especulación que en, en, en ciencia de punta, en cosas que se están investigando para poder saber su verdadera certeza. Pero ciertamente hay antecedentes históricos y hay luces que podrían pasar. El menos terrible es que con la circulación termoalina. La circulación termoalina es, ocurre porque hay una diferencia de salinidad entre los polos y el Ecuador, producto de que como en los polos hay hielo y el hielo se derrite, va, va, va derritiéndose lentamente, va haciendo que el agua de, de, cerca de los polos sea menos salina que la que está cerca de los trópicos. Y como es menos salina, es más densa. Y por tanto, hay un flujo de agua desde los trópicos hacia los polos permanentes que va moviendo la salinidad y va moviendo de paso la mayor temperatura de los polos y va templando un poco el clima de la Tierra. Se supone que si esto colapsa, según, como digo, análisis de clima de hierro, se, se, se puede producir una glaciación. Y de hecho, esa es la posibilidad o una de las hipótesis más reales de por qué se han producido ciclos, de, han terminado grandes ciclos productivos, muy productivos de la Tierra, con temperaturas muy altas, bruscamente, que han generado, por ejemplo, las extinciones masivas. Otra hipótesis, aún más espeluznante, que es lo que se supone que le ocurrió a Venus, es que se produjo un efecto invernadero desbocado. Si se superan ciertos umbrales, y insisto, estamos lejos afortunadamente, en que el vapor de agua, tengo una razón muy muy significativa. La atmósfera de la Tierra puede desembocarse un calentamiento, un ciclo, un ciclo, romperse los ciclos de equilibrio y convertirse en, en, en temperaturas similares a las que hay en Venus. Venus, por la proximidad al Sol, tiene una, una temperatura un poco más alta que la Tierra, pero tiene un efecto invernadero brutal, brutal. Y eso hace que sea el planeta más cálido del Sistema Solar. Nótese que estos escenarios son contradictorios. Aquí estamos hablando de ciencia de punta y de temas especulativos. Pero hay posibilidades de que esto ocurra. Y de hecho, tengo un disclaimer. Personalmente, a mí no me gusta mucho hablar de estos temas. Los tengo que traer a colación porque creo que es muy relevante que se entienda por qué estamos tan asustados con el cambio climático y por qué es tan relevante actuar. Es que se usa mucho para crear miedo y no me gusta ni esa lógica, porque cuando hay miedo, así un poco Star Wars, el miedo conduce al lado oscuro. Efectivamente, el miedo no es una estrategia eficaz porque nos lleva a la inacción y al negacionismo. Yo entiendo a la gente que hoy día cierra los ojos al cambio climático y piensa que les van a cambiar porque los ajustan los ajustan los ajustan Yo creo que aquí hay que hablar y actuar. Esto que está acá es verdad. Son, esto que estoy diciendo es ciencia. Ciencia de... Pero tiene muchas componentes de especulación. Los escenarios tienen mucha base científica pero son solo probables. Insisto en estética. Tiene muchos depende y no debiese ocurrir nada si nos mantenemos bajo umbrales razonables de aumento de temperatura. Los escenarios que generarían todo este adebacles están lejos. Aunque los permafrost, acuérdense de los permafrost y la, la, el colapso de la mosca, esos eso podrían llevarnos a esas situaciones. El escenario más probable, sacándonos de la cabeza estos escenarios extremos, es que se generen condiciones a las que no estamos acostumbrados. Y en esta condición de un contexto más inhóspito, del que no estamos acostumbrados, ¿cierto? Eh, no van a ocurrir si nos mantenemos dentro de los límites del 1,5, que es el, el, el lo que se propone como el IPCC, esa es nuestra zona de seguridad. Pero independiente del susto, independiente de, de que no queramos asustar, independiente de que lo que queramos sea actuar, tenemos que actuar. La acción es la importante. ¿Sí? Y también, otro factor que nos hace hacer que, que sea muy importante esta acción, es que nosotros vamos a adaptarnos. La tecnología nos permite un, un, una capacidad de adaptación brutal, mucho mayor de la que tienen muchas especies. Pero no estamos solo en el mundo. Este 1,5, que supone estimaciones, explican, hablan de que se podría, podría explicar que el 4% de los mamíferos perderían su hábitat. Si sube 2 grados, hablamos del 8%. Si sube 3 grados, hablamos del 41%. Si hablamos de un aumento de 2 grados Celsius, se pueden perder los racistas de coral. Y lindo los arrecife coral, ¿cierto? Pero el problema es que los arrecifes nos protegen de, de, de la... Protegen a muchas zonas, en zonas tropicales, de las marejadas. Y son uno de los puntos más biodiversos del mundo. Entonces no es menor que desaparezca. ¿Cierto? Porque, como le podríamos decir a Susanita, no. El mundo no queda tan lejos. De hecho, Chile también está siendo afectado por fenómenos como este a nivel de biodiversidad. El más conocido es el bardeamiento que se habla, bardeamiento, que es algo que está pasando en el bosque xerófitos, un bosque que está adaptado a cambios bruscos en el clima. Sin embargo, esa capacidad de adaptación se está perdiendo y los en los boldos, ese sistema de especies tan rústica y tan perna de perro, se está afectando de forma importante. O especies un poquito más conocidas como el... Eh, las araucarias también están siendo dañadas posiblemente por un hongo al que no estaban acostumbradas por el clima que lo empezó a afectar y que está generando eh, destrucción importante de las araucarias hoy en día. Y por último, y para rematar con pues, toda esta idea, es culpa nuestra. Y en esto sí tenemos mucha certeza. O al menos no hay ninguna hipótesis que sostenga o se ajuste tanto a la evidencia como la del calentamiento global debido al cambio al, a, a, la, a la emisión de, de gases de efecto invernadero por parte del hombre. Comprobación. Este es un trabajo que hizo en el año 2015, en que empezaron a probar distintas hipótesis alternativas. Nos va a poner escéptico y vamos a ver ya. ¿Quién fue? Ese es el calentamiento. Está estirado un poco para poder verlo con más claridad. Cambio observado. Desde 1880 al 2014. Ha cambiado la órbita del Sol y podría ser una explicación bastante razonable. Milankovic. Los grandes cambios que hemos visto, esos ciclos que les mostré, están muy relacionados con la radiación solar. La radiación solar es un, un agente importante, pero no es el único agente importante porque, como vemos, la radiación solar, producto de la órbita, no explica el fenómeno. Tampoco la actividad solar, las manchas solares, y como vemos, tampoco ha cambiado tanto para explicar este aumento. Entonces el sol no es. Tal vez los volcanes. Sumar todo. No es la naturaleza. Como se fijan, como les decía, debe haber empezado a bajar incluso por la naturaleza. ¿Qué pasa con el hombre? El cambio de su suelo, el haber empezado, ojo, este cambio de su suelo en el sentido de la radiación, no en el sentido del, de los gases que asociados a la, a la, al cambio de su suelo. El ozono, la capa de ozono. Los aerosoles, por la contaminación. En otro día les hablaré de eso. Los gases de efecto invernadero. Se empiezan a aparecer los gases de efecto invernadero. Sumemos al hombre. Sumemos todo. O sea, hay evidencia, en base a los antecedentes que tenemos de que el cambio climático tiene que ver con, los, con el gas efecto invernadero y con otros factores que han ido a veces amortiguando, a veces acelerando el fenómeno, pero que al parecer tenemos evidencia suficiente para decir, sí, el cambio climático es culpa nuestra y es culpa del gas de efecto invernadero que estamos emitiendo. Y esto es súper relevante también, porque como les decía, la radiación importa. Hoy día estamos aquí. Ahí. Si seguimos con estas esta emisiones, ¿qué pasa cuando lleguemos al 2070, por ejemplo? Ahí está hablando de cambios brusco también. Y también hay que considerarlo en todo este mundo. Entonces, hay razones para estar preocupados. Y son razones científicas. ¿Ya? El calentamiento global implica cosas. En general, este es un mono muy general de, de los cambios que traen en Chile. ya. Aumento del exoterma cero. Hay un enfriamiento en la costa. O sea, hay partes de la tierra que se van a enfriar. Eso tiene que ver con la dinámica de las corrientes. Hay calentamiento de las pampas los valles, aumento del exoterma cero. Menos agua. Zona centro-sur, zona central, parte del norte chico posiblemente sea un poquito más cálido y lluvioso en la parte de alta de la Patagonia. Hay muchas dudas acá en el extremo sur, muchas dudas. Eso tiene mucho que ver con que hay poco registro histórico y solamente podemos estimarlo con los modelos. Y aquí hay que hablar muy sobre seguro. Entonces, el cambio, el, este calentamiento implica cosas. Porque no, contrario a lo que dice mucha gente, no ha cambiado el discurso. Se sigue hablando de calentamiento global. Esto sigue siendo calentamiento global. Lo que pasa es que la comunidad científica empezó a ampliar un poco el concepto y a explicitar que el calentamiento global implica cambio en el sistema climático completo y por eso se empezó a hablar de cambio climático. No es una contradicción, no es que antes era calentamiento global o no es calentamiento global, ahora es cambio climático. El calentamiento global implica el cambio climático, son lo mismo. Y siempre se ha hablado de calentamiento global y sigue siendo calentamiento global. Pero si bien es cierto, yo soy fanático de la climatología, por eso me dedico a lo que me dedico. En el agro también tiene consecuencias. Esta condición más seca general, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, implica que lloverá menos, aunque, día más, aunque más concentrado, que habrá menos acumulación de nieve y habrá más, mayor calor en verano y habrá problemas con la oferta hídrica. Y eso es muy importante acá en Chile, que tenemos un clima principalmente mediterráneo. El clima mediterráneo es lo que les decía al comienzo. El agua que bebemos y que producimos es el agua que se acumula en invierno y nos sirve para el verano. Si no se acumula tanto suficiente agua en invierno, no vamos a tener agua para el verano. Entonces tenemos problemas de oferta hídrica. Nos afecta y mucho. Este mayor calor acelerará la fenología. ¿Cierto? Eso va a desajustar las fechas de las prácticas que hacemos. Tenemos que empezar a mirar de nuevo las plantas para saber cuándo hacemos las prácticas, porque la fenología está desajustada. Y si sumamos, además de que empiezan a haber días cálidos en verano, en invierno, verdad la fenología se desordena. Y eso también es una complicación. Muy grande. Porque la fenología es la que marca, es el, el reloj que nos marca cuando tenemos que hacer algunas prácticas importantes. La fertilización, el riego, son, está muy ligada a la fenología. La fecha de cosecha. Y la logística. Es que la fenología se acelere, también hace de que haya periodos coinciden con eventos críticos, me explico. La fenología a vale decir el periodo en que la planta se demora en llegar a la madurez, y por tanto los o a la floración, las flores y los frutos son los órganos más sensibles a las condiciones climáticas. Si pilla una helada, en esos periodos es más complicado que si no que la planta está con las puras hojas. Como la fenología está acelerando, es más probable que las flores y los frutos salgan antes. Y por tanto es más probable que coincidan con periodos de riesgo como los periodos que ocurren heladas o cae o, o llueve o caen de ahora también aquí una aclaración importante las heladas van a ser en teoría más frecu menos frecuentes en el año en subatoria, pero el, las fechas en que estas ocurren no debieran moverse mucho ¿Ya? o sea vale decir bueno, depende mucho de la zona, aquí hay varias investigaciones acá Rodrigo Brown, un colega, hizo una investigación muy buena en que vio las tendencias de las fechas y dependiendo de la zona hay fechas en que se adelantan y fechas en que se atrasan pero lo concreto es que el periodo, el periodo libre de heladas es más o menos el mismo y las fechas fenológicas están adelantando y atrasando, por tanto la probabilidad de que ocurra una helada en condiciones de cambio climático que sea realmente que afecte realmente los cultivos porque están en periodos sensibles es más alta ¿ya? Aparte del tema de los eventos extremos, porque independientemente de todos estos factores, el que haya más energía en el sistema hace que haya más desorden, más, mayor variabilidad en el clima. Si hoy día tenemos un ciclón extratropical, que si bien es cierto, es un frente grande, no es, no es, no es otra cosa, pero los, los, los frentes de este tamaño no eran frecuentes en Chile. Y eso es producto de que el mar está más cálido. ¿Puede ser el niño? Sí, puede ser el niño. Pero hace poco también, o sea, pero el que hayan estos críticos tan grandes, incluso en niños, tampoco está, también es algo atípico. Y eso genera desorden y cambio brusco. Posiblemente tornados, granizos han ocurrido siempre. Posiblemente haya habido periodos anteriores en que haya granizos en, en noviembre, como ocurrió, como ocurrió incluso muchas veces en los últimos años. El tema que ha ocurrido muchas veces en los últimos años, hacia atrás, era raro, era infrecuente. Entonces, esos también son aspectos que teníamos que estar mirando porque inefectos en, en el agro. Nos complica la realidad, nos complica las cosas. También cambian los, las plagas. Estamos teniendo dengue. Bueno, eso es para nosotros los seres humanos. Pero también, hemos, también a nivel agrícola también hay otras enfermedades que están entrando. Hay otras que están saliendo pero hay muchas que están entrando a las que no están más acostumbrados, a las que van saliendo ya están más acostumbradas. Y las malezas se ven más fortalecidas. ¿Por qué? Porque las malezas, como son especies más rústicas que, las, que los cultivos, los cultivos están mucho más, como están tan protegidos, son niños mimados los cultivos, no están acostumbrados a cambios tan bruscos como las malezas. Entonces las malezas se van a ver competitivamente o van a ser mucho más competitivas en condiciones de climas variables. Y eso fortalece las malezas y hay un millón de de incendios forestales. Las condiciones que tenemos acá en la zona central de Chile favorecen los incendios forestales, los cuales, si bien en su origen no son naturales, en su propagación las condiciones sí son muy importantes. Posiblemente fue un desalmado el que inició los incendios en Viña del Mar, pero la velocidad con que se propagó fue natural. Y es peligroso de que los incendios estén propagando con esa velocidad porque estén dando condiciones de sequedad y humedad que favorezcan esa velocidad de propagación, que no son explicables ni siquiera por eh, desalmados como los que lo iniciaron. Porque a no ser que hayan estado con un camión fumigador echando benzina, esa velocidad no se logra. Yo decía que no quería asustar, así que la, me quiero concentrar en lo que hacemos. ¿Y qué hacemos? Evitamos. Ojalá podamos evitarlo, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Mitigamos. O nos adaptamos. Y si somos inteligentes, incluso podríamos hasta aprovecharlo un poquito. ¿Ya? Pero para esto tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar. Ciertamente la adaptación es una alternativa importante. Hay que hacerla. Es un temazo. Pero... El tema que el día nos acoge apunta más en otra dirección. Apunta al tema de la mitigación. ¿Y cómo mitigamos? Bueno, acá es donde nos van a decir, ¿cierto? Acá es donde les voy a decir, hay que bajar el CO2. Y el CO2 es un gas vital, dicen algunas personas. Y es verdad. Bajar el CO2 a cero acabaría con la vida en la Tierra. La concentración de CO2 es vital. La, el CO2 es un gas muy importante para la Tierra. Vital. Y hacia ahí ocurre la fotosíntesis. En los invernaderos se pone CO2 para que las plantas produzcan más. Es verdad eso. Eliminar totalmente los gases de invernadero también nos mataría. Increíble. Si no existieran gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería de 17 grados bajo cero, promedio. Insostenible para la vida. Pero ni el IPCC, ni nadie quiere reducir ni el CO2 a cero, ni los gases de efecto invernadero a cero. Lo que se quiere bajar a cero son las emisiones netas. Y para la gente que no ha leído bien, aquí está. Ahí. Este es el IPCC. Este es el texto del AR6. El, el resumen para tomadores de decisiones. También están los textos originales y en el anterior y en el 2000. Están todos. ¿Ya? Ahí está. Emisiones netas. Igual a No la concentración, las emisiones. ¿Y por qué hablamos de emisiones netas y no solo de emisiones? Porque es imposible emitir nada de CO2 por el simple hecho que respiramos. Nosotros al respirar respiramos, exhalamos oxígeno, inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Entonces estamos permanentemente emitiendo. Entonces, perdón, ¿cómo se explica esto? Una analogía sencilla. Sea una persona, Juan. ¿Sí? Lo voy en una analogía con el sueldo de Juan. Juan tiene un sueldo, trabajador, ¿cierto? Trabajador ahí lo ven trabajando. Gana 700 mil pesos en promedio. Y gasta en promedio 700 mil pesos. Está acostumbrado a ese sistema de vida y por tanto se mantiene en equilibrio. Puede que un mes se gane un bono y gane 100 lucas más, ¿cierto? Y por tanto se ahorre ese mes 100 mil pesos, pero el otro mes se le enferma un hijo y la cuenta le sale 100 mil pesos y por tanto, en promedio en general. Fluctuaciones más, fluctuaciones menos, hay un equilibrio. Pero un día Juan supo que tenía un abuelo minerario. Y ese abuelo minerario le dejó una herencia gigante. Mil millonarios. Juan se rico. ¿Qué pasó ahí? Entró dinero que no estaba en sus cálculos, ni en sus balances. Y eso cambió todo. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con el carbón. Pongámoslo en perspectiva. Tenemos un CO2 actual. Hay una tasa de fotosíntesis y un carbono que se fija en las plantas. ¿Cierto? Ese carbono fijado en las plantas puede ser la comida de todos los seres humanos y de todas las especies que comemos plantas. La comida de Juan, ¿cierto? Y que se libera al aire como la respiración de Juan. O puede haber formado árboles. Ojo que la parte leña ¿cierto? Que Juan lo puede haber quemado y para recalentarse y eso también ¿Cierto? O cuando no tuvo nada que ver acá la, en la naturaleza, nomás el árbol se murió, se pudrió la madera, se liberó todo naturalmente en CO2, y todo eso aporta al CO2 actual. Esto está en equilibrio: sueldo y gasto, tan completo equilibrio. Equilibrio perfecto. Por tanto, la emisión neta de esto es cero, porque está sacado de la misma plata que está dando vuelta, del mismo CO2. Pero hubo épocas antiguas en que hubo más carbono en el aire y había bosques mucho más grandes. Estos terminaron normalmente abruptamente y se transformaron en el carbón, en el petróleo y en el gas. ¿Cierto? Los combustibles fósiles. También, en época un poco más recientes, fueron formando bosques y selvas que fueron acumulando ese carbono, tanto en, el, en la biomasa como en el suelo, como materia orgánica. Resulta de que las personas, Juan de nuevo aquí, Juan como ejemplo, lo usan en su auto, en su calefactor, ¿cierto?, los combustibles fósiles, y eso es carbono que no estaba en las cuentas. O se hizo un manejo sustentable de los bosques, se cambió la biomasa gigante de los bosques por una pradera, y ese, ese, ese diferencial de biomasa acumulada se liberó, se volvió y empezó a formar parte del carbono actual. Estas fuentes vendrían siendo el equivalente de NCRABO lo que les decía. Eso no estaba en las cuentas de la Tierra y como está en las cuentas de la Tierra, aumentó la concentración de CO2 en la atmósfera. Para ser honesto, también hay otros factores que no tenemos control. Están los océanos, están los volcanes, que son variables que están fuera del modelo. ¿Ya? Ahora, oye, hubo bosques más grandes, hubo más vigorosos, había mucha vida y había más carbono y más calor. Insisto. Eso es verdad. Pero esas condiciones no eran para nosotros. Eran ideales para las especies que eran enormes y tenían metabolismo muy distinto. Nosotros en esa época no sobreviviríamos. Y no es casualidad que hayan terminado abruptamente. Acuérdense de que el clima es bueno porque estamos adaptados a él. Cambios en el clima son complicados. Y esas terminaciones abruptas es muy posible que tengan que ver con el colapso de la circulación termólica. El CO2 es muy importante para la vida y está en concentraciones muy bajas. Aunque está en concentraciones muy bajas. Hubo okay. organismos que vivieron bajo condiciones mucho mayor, muy, de mucho mayor de CO2. Todo eso es cierto. Pero al igual que en el CO2 para la Tierra, para nosotros puede ser el sodio. Es vital. Sin sodio no hay bomba de sodio y potasio y sin sodio nos morimos. Está en concentraciones extremadamente bajas. Y hay organismos aquí viven bajo el mar, por ejemplo, que aceptan concentraciones de sodio muchísimo más altas que las que nosotros tenemos. Pero es un hecho que si comemos mucho sodio nos morimos. ¿Ya? O sea, el que esté en concentraciones bajas, el que sea vital, no lo hace necesariamente que podamos tener carbono a estado. La concentración es el veneno. ¿Ya? Volviendo a tierra, quiero observar algo. Hablamos. De algo que se habla poco. Cuando se habla de cambio climático, siempre se habla de mitigar con mucho énfasis en reducir los combustibles fósiles y en los árboles. Pero aquí olvidado una línea importantísima. Época reciente, CO2 también, están formando bosques y están fijando carbono en el suelo. Lo que pasa en el suelo es muy importante. De hecho, ¿por qué digo que el problema está en el suelo? Este es un balance general de los grandes sumideros y las grandes eh, fuentes de emisión. Cambio de uso del suelo en general ha sido a costa de biomasa, por tanto hay una liberación general. Estos son toneladas eh, de CO2. ¿cierto? Pero fíjense que en el suelo hay mucho carbono acumulado y hay mucho potencial para acumular carbono. Mucho más incluso que en los bosques. Mucho más que en muchos procesos industriales el manejo del suelo es sumamente relevante. ¿Y por qué se está perdiendo el carbono del suelo? ¿Por qué este manejo o mal manejo del suelo libera CO2? Esto lo explico muy bien, de hecho, mi, mi, mis colegas anteriores, eh, Marcelo Manichini. Porque ¿cómo se pierde el suelo? La labranza descuidada, cuando uno labra el suelo, él se oxida, porque entra oxígeno, ese oxígeno oxida la materia orgánica y se libera las quemas agrícolas. El pastoreo inadecuado, el cambio de suelo, ¿cierto? son fuentes que hacen que se pierda cielo, este carbono del suelo. Y subrayé las quemas agrícolas por lo siguiente. Porque uno podría pensar, hoy son súper importantes las quemas agrícolas. Que es un poco el tema de acá. Y acá los voy a sorprender. Este es el balance de las grandes fuentes. Las quemas agrícolas ni se ven. ¿Qué pasó? Es muy poco, menos del 1%. ¿Qué está pasando acá? Voy a hacer una pausa tensa para que a ver si a alguien se le ocurre. Un pequeño relleno corto para que vayan pensando si existe si alguna explicación y cuando la dé en unos 3, 10 segundos más, vean si es, es, es lo que está pasando. Si entendieron bien la presentación, se les puede ocurrir. Lo que ocurre, o por qué las quemas aportan tan poco, es porque el aporte es solo lo que está aportando la capa de materia orgánica del suelo. La paja en sí misma es carbono recientemente fijado. Por tanto, está dentro de las cuentas de la Tierra. ¿Ya? Entonces, los aportes son básicamente esta primera capa de suelo, que algunos aportes indirectos, en este cálculo no está cuantificado lo que siento por estarle accidentales pero sí está cuantificada la producción de algunos compuestos que tienen mayor potencial de absorción de calor y se producen al minuto de la quema, como los NOx y el metano. ¿Ya? O sea, las quemas, como tales, o en tanto quemas, aportan poco a los, a, a, a los gases de efecto invernadero. El tema es que hoy día necesitamos fijar carbono y podemos dar vuelta un poco el agua. Si sacamos la cuenta, este es un análisis que hizo... Porque el tema de la quema lleva tiempo aquí trabajándose, lo hizo Carlos Ruiz en el 2015. En más o menos, los, según esas estimaciones, se habla de alrededor de 5 millones de kilos de rastrojo. De perdón, de toneladas de rastrojo. Si las quemo, esto se devuelve en la atmósfera inmediatamente. O, o, o casi todo, dependiendo de la, de, la, de la eficiencia de la quema, de, de varios factores pero se una gran parte. Pero si se la cuenta, el 40% de esto, de los rastrojos, más o menos, es carbono. Y por tanto, si yo pudiese calcular cuánto CO2 se emite en condiciones de completa eficiencia, insisto, aquí hay varios factores, más o menos 6.230 kilotoneladas de carbono, de, CO, de, 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 de CO2, son un potencial que yo podría ahorrarme. Si yo hiciera un manejo efectivo, eficiente, de estos rastrojos. Esto suma una eficiencia de quema del 85%. Y eso equivale a la mayor fuente. De hecho, sí, si recuerda ese gráfico, es más o menos la suma de estos dos, que es más o menos lo que produce la ganadería. O sea, no es poco. Así que, más que la emisión neta, el tema de las quemas es que hay un potencial enorme de captura de carbono enorme. Y acá el suelo y el manejo del suelo tiene un rol fundamental. Quizás el título de la charla no haber sido el problema está en el suelo, sino que la solución está en el suelo. Y sí, esa es una, 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 una reflexión que hice cuando estaba haciendo la charla y me di cuenta hoy, debe haberle puesto la solución. No la no, no, la, no, la, no la... no la... No el problema. Así que en conclusión, el campo climático... El, calentamiento los, el cambio climático, el calentamiento global y el discurso no han cambiado en nada. Solo está actualizado y es un hecho real, medido y comprobado. Y es de origen antrópico, tenemos muchos de estos han hecho porque no existe hasta ahora una hipótesis alternativa con evidencia suficiente para cuestionar lo antes dicho. No hay. No hay. Si existiera alguna, hay que estudiarla. La ciencia se basa en, la, en el recepticismo, en la duda y en el convencimiento. Pero no hay otra evidencia. No hay, no hay evidencia de otra hipótesis que tenga la misma, el mismo nivel de certidumbre. Y la política pública se tiene que parar de la mejor certidumbre que se tiene. Y en este minuto es este. Hay muy buenas razones para preocuparse. Pero llamo a no asustarse, sino actuar. Esto no implica tampoco... Estamos hablando acá desde la ciencia. La política pública tiene su ritmo y se tienen que entender y, y cotejar todos los peros que efectivamente eh, el, 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 el ratojo nos alcanza a incorporar. Perfecto, busquemos una solución. ¿No podemos llegar y prohibir? No podemos llegar y prohibir. Eso es política pública, y, pero no podemos tampoco negar la realidad y decir, no existe el calentamiento global, no existe el cambio climático porque así defendemos a nuestros agricultores. No, no es así la cosa. Hay una realidad y sobre esa realidad podemos construir y buscar soluciones. Y para mitigarlo hay un rol importante del suelo y la posibilidad de capturar carbono en el suelo es clave porque puede ser la solución. Y si bien las quemas tienen un potencial eh, un, un, un aporte menor en términos de emisiones netas el uso potencial que tienen y por tanto el uso inteligente de los retrojos es una posibilidad enorme que puede ayudar en mucho en la mitigación. Así que eso quería contarles, quedo abierto a sus dudas. Muchas gracias, Raúl, por la excelente presentación. Ya me peiné ella, así que ahora sí estoy. Sí, sí. Cuénteme. Raúl, nos consulta, anónimo, no puso su nombre. Si estamos quemando de forma acelerada combustibles fósiles, esto debido a la alta competencia entre empresas que, para ganar una mayor porción del mercado, inundan de productos al mundo sin ningún criterio más que el de, de lograr mayor rentabilidad. ¿Cómo crees que podremos lograr emisiones cero más allá de los intentos con energías renovables? La producción de estas mismas necesitan mucha energía proveniente de los sistemas combustibles. Es una pregunta bien interesante porque tendemos a echarle mucho la culpa a las empresas. Y sí, y sí, esto pasa mucho por políticas públicas y este asunto de que nosotros como personas individuales podemos hacer poco, es verdad. Pero las empresas no producen más pues para ganar más dinero, no porque sean malas y quieran producir más por producir más. Vale decir, si producen más es porque hay gente que está comprando. Entonces, de repente, oye, ¿necesito cambiar el celular? Creo que es una pregunta importante. Necesito, no sé, eh, oye, está, hace frío, ¿prendo la estufa o pongo chaleco? ¿Para qué voy a estar con polera en pleno invierno dentro de la casa si ¿Sí puedo poner un chalequito y no prender la estufa? Entonces, la, la pregunta va un poco más allá del... O sea, sí, como digo, a nivel global, a nivel de políticas, tenemos que organizarnos y una cosa que, tiene, que pasa mucho por la, por, la, no, por la legislación y todo lo demás. Pero las empresas no producen porque sean malas. Producen porque quieren ganar más, pero ganan más porque nosotros estamos demandando más. Entonces hay que aprender a hacer un poquito más sencillo en la vida. Yo creo que por ahí pasa la mano de la acción personal independiente de los temas que sean más políticos, más amplios y más grandes. Fernando Asensio nos consulta. Buenos días, estoy en la región de Los Lagos estableciendo huertos de frutales con hortalizas en sistemas agroforestales, con pequeños productores de prodesal a modo de huertos demostrativos. Si estas prácticas se masificaran y se utilizaran en los grandes campos productores de cereales de Chile, ¿Sería un manejo que impacte en las emisiones de CO2 a nivel nacional? Según su experiencia, ¿qué otros impactos positivos y o negativos tendría el uso de sistemas agroforestales en la agricultura a gran escala? Mira, voy a ser honesto. Mi trabajo, mi tema, es fundamentalmente el tema del clima y el estudio del clima, ¿ya? Pese a ello, he trabajado y he conversado con muchos colegas que sí están trabajando en esos temas. O sea, algo sé, pero, por favor... La expertía aquí yo se la dejo más a, a los colegas que se saben. Que sí tienen más experiencia en esos, en esos temas. No voy a evadir la pregunta, así. Dentro de lo que yo sé de los sistemas agroforestales es que efectivamente impactan bastante y se, se masifican más aún. Puesto que siguen un poco más la lógica de los sistemas cómo funcionan en la naturaleza. Vale decir, eh, la, las especies compiten, pero también colaboran. Funcionan igual que las empresas. O sea, la, las empresas también compiten mucho, pero también colaboran entre ellas. Y No estoy hablando de la colusión, estoy hablando de, de las cooperaciones que pueden establecer, si sí pueden ser muy, 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 muy positivas para ellos. Así que eh, combinar árboles con, con cultivos, claro, mejora el espacio, los árboles son hábitat para especies benéficas y hay un mejor, un, un mejor manejo de la biodiversidad, hay, se mejoran las condiciones climáticas, microclimáticas, nanoclimáticas en realidad, ya a nivel de predio, a nivel de, 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 de hilera. Producto de que tengo árboles que están dando sombra. Entonces, tiene varios beneficios y, por tanto, se, se maneja mucho el tema de, lo, de la pérdida de recursos. Entonces, tiene varias ventajas. Así que sí, es interesante la masificación. Pero, igual, hay un tema relevante respecto de dónde se puede hacer el manejo de las especies. Eh, Muchas de estas prácticas, la agroecología, muy, mucho, está muy ligada a la agroecología, se ven un poco de repente lejos de la ciencia, siendo que están muy cerca de la ciencia y que, al revés, requieren mucha ciencia porque que servió las cosas y parece que las cosas requieren mucha investigación detrás no sé si es la pregunta pero creo que creo que sí muchas gracias Raúl eh, Roberto Trincado felicita tu presentación y dice puede ampliar y volver a explicar el gráfico en que el aporte de CO2 de las quemas no es significativo por supuesto que sí pues lo vamos a ampliar aquí lo voy a poner ¿Ya? aquí está el gráfico eh, bueno, fíjate que ni se ve, ni siquiera se ve, pero esa cosa verde que está aquí, más o menos entre el, entre el azul y el, y el café, hay una pequeña línea verde que apenas se nota. Menos del 1%. Estos son datos de ODEPA. Pero insisto, esto se entiende como, como aporte neto. Ya lo que estamos viendo. La paja, el rastrojo como tal, es carbono fijado recientemente, por eso no aporta. Pero si. Lo viéramos como valor absoluto, como, como emisión directa, sí es exacto Tanto como esto, como la fermentación entérica y el, la gestión del estiércol, vale decir, el tema, de, el tema ganadero. Fermentación entérica es, es, es la fermentación dentro de la, de la cuatita de las vacas. Explicado de forma rápida. Eh, César Gutiérrez dice: La realidad que vivimos los productores de casi todos los países es que una de las mejores alternativas para poder lograr muchos de los impactos positivos que usted menciona es su exposición en su exposición es la agricultura orgánica pero el tema es que trabajar este tipo de agricultura demanda mucha materia prima que se hace a veces difícil solo cubrir una hectárea cuál sería su, su opinión en cuanto a lo que planteó a mí me encanta la, esta, 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 más que la más que la agricultura orgánica la agroecología que son conceptos distintos ya aquí creo que, que sea esa separación Nuevamente, el, acá hay un, especial, un especialista que dos especialistas que son muy buenos en tema de orgánica, Sigrid y, y María Esperanza, pero son conceptos distintos. La agricultura orgánica es, puede ser reemplazo simplemente y no esta lógica o filosofía que tiene que ver más con el, 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 el uso de las herramientas de la ecología para mejorar los cultivos. Eh, cuando se hace la agroecología en el tiempo, se logra incluso llegar a, a, a niveles de gasto y a producciones bastante similares a las, a las convencionales el problema más yo siento que el problema más complicado tiene que ver con el tiempo más que con los insumos porque se requiere un tiempo largo en lograr que el sistema se vuelva a estabilizar y vuelva a generar condiciones suficientes para tener una productividad que, que, equivalente a los sistemas convencionales requiere su tiempo y el tema quizá vaya en cómo aceleramos ese tiempo, investigación, ciencia, y también en cómo, y aquí está el, el rol de la política pública, en cómo protege o, o permite que ese tiempo dure más tiempo, de, se, se, digamos, se pueda sobrevivir en ese tiempo. También creo que es súper relevante el, el, el tema de, la, de, esta, de esta separación que hago entre la agricultura orgánica y la agricultura agroecológica, para, porque... Eh, cuando se cobra ese sobreprecio que puede ser muy beneficioso para los agricultores orgánicos, no se, no se ve tan favorecido el agroecológico. Porque no se puede diferenciar y decir, oye, estoy haciendo cosas que incluso son mayores que simplemente reemplazar insumos por insumos. Y esa creo que es un desafío importante y esto a nivel más de política pública. De poder certificar la agricultura orgánica como tal. Creo que sería un, un, un tema interesante. También quiero, en todo caso, ser súper enfático en estos temas, eh, en que la ciencia está hablando, la ciencia está hablando desde lo técnico. La decisión y la política pública pasa por la discusión social completa, en que la ciencia es una voz, una voz muy relevante y un piso. Pero la discusión y las discusiones políticas tienen que darse como discusiones políticas. Y eso también es relevante conocer, porque la política pública se basa en ese, en ese debate que se llama democracia. Muchas gracias, Raúl. Eh, Héctor Cárdenas nos escribe desde Chiloé. La verdad es que no sé si es una consulta o una aseveración porque no hay eh, sí. signos. Entonces, <laughs> pero dice, Raúl, en la actualidad el acceso a los pronósticos del tiempo se conoce. Las plantas sí. se adaptan a las condiciones climáticas adversas. No es cierto que se adaptan. El tema que hay es que, como digo, es la velocidad de cambio. Eh, las plantas se adaptan en un tiempo largo. Eh, a ver, lo, lo, los agricultores, mira, cuando se habla con el tema, el, el tema del negacionismo climático es muy interesante, porque efectivamente, eh, porque claro, eh, cuando uno conversa con ellos, normalmente no son gente de campo. En el campo hay muy poco negacionismo, porque ellos están sufriendo a diario precisamente el tema de la adaptación. Si yo tengo un cerezo y el cerezo se me hiela uno, dos, tres años, o sea, no se va a adaptar los cambios a nivel de la especie. Tal vez se va a adaptar en 20 años. Entonces, si los cambios están ocurriendo en plazos más cortos que eso, no se va a adaptar. Yo puedo hacer algunas adaptaciones para que sean más efectivos. Eso es lo que se llama la adaptación al cambio climático. Pero, insisto en la idea, para adaptarse, para poder yo acelerar los procesos de adaptación, primero tengo que partir reconociendo el fenómeno. No puedo negarlo. Y esa es la crítica que, que, que quiero deslizar un poco en la presentación. Muchas gracias, Raúl. Eh, bueno, agradecemos a todos quienes nos acompañaron en este cuarto miércoles del ciclo de charlas Cómo Mejorar Mi Suelo. Excelente presentaciones, tanto de Juan como de Raúl. Agradecemos su participación. Eh, agradezco todos los mensajes que nos mandaron eh, desde Ecuador, Panamá, Chiloé, Villarrica. Agradecemos que siempre nos estén siguiendo. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.